Y hablando de zonas protegidas, hay páramos que a pesar de estar delimitados no tienen esa categoría. En zona rural alta de Sevilla, la CBC y las comunidades buscan la declaratoria de Chile y Barragán en un área de más de 15.000 hectáreas. En zona rural alta de Sevilla, la CBC, de la mano con las comunidades, trabaja para declarar una zona como área protegida. El área a declarar es una extensa zona de páramos que comprende una cobertura de 6.117 hectáreas del complejo Chile y Barragán, 1.153 hectáreas de área del complejo Las Hermosas y 8.459 hectáreas de área fuera de complejos. Conocemos y sabemos que el área de Chile y Barragán solamente... Este complejo en total son 80.000 hectáreas que comprende los departamentos del Valle del Cauca, Quindío y Valle Quindío y Tolima, y en el departamento del Valle del Cauca solamente tenemos 6.117 hectáreas. Toda esta zona es un área estratégica de conservación de especies de flora y fauna. Además, son una fuente de agua y nacimientos y un ecosistema de altísima importancia para la biodiversidad en Colombia. En estas reuniones han participado propietarios de aproximadamente 140 predios a través de encuentros que buscan dar a conocer la importancia de esta declaratoria. Es importante tener la coordinación entre comunidades, administraciones municipales y situaciones aledañas. Yo creo que hay que hacer una consulta previa por la cercanía de ciertas comunidades que pueden estar dentro del área objeto de conservación. Se tiene programado continuar las reuniones con las comunidades incluidas en el polígono del área a proteger en el marco de un ejercicio participativo que comprende varias fases: preparación, aprestamiento y declaratoria.